Saludos para Carlos Ramela, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, Sartú. Buen día. Antonio Mercader. Buenos días. Esteban Valenti. Buen día. ¿Andan todos bien? Contentos, sí. Sí, interesados en hablar de política, ¿les parece? Sí. Bueno. Era para eso que los invitaste. Unos 200 empresarios europeos escucharon ayer al presidente Mujica en una reunión denominada Uruguay Oportunidades de Inversión y Negocios, que se llevó a cabo en la ciudad financiera del Grupo Santander, en Madrid, en las afueras de Madrid. En su discurso, Mujica subrayó los beneficios que presenta Uruguay para los inversores. Dijo: Uruguay da garantías políticas, jurídicas e institucionales. Es confiable porque brinda seguridad jurídica, porque las reglas de juego se respetan siempre. Es un país con niveles de corrupción muy bajos y es un país respetado internacionalmente, muy por encima de sus dimensiones, siguió diciendo. La mayor garantía política que tiene el Uruguay, y este es un lujo que no es fácil para muchos países, es que cualquiera sea el devenir político, cualquier partido de los que puede llegar al gobierno en el Uruguay va a cargar con los compromisos y con las responsabilidades que el Estado en su momento contrajo. Esto es una tradición. Y no lo ha construido este gobierno, ni el otro. Lo ha construido la historia del Uruguay. Esto es un patrimonio nacional. Por eso en el Uruguay vale la pena invertir. Mujica aseguró que en nuestro país podemos ser un poco atorrantes, pero, por ejemplo, nadie puede venir y comprar sindicalistas o gobernantes. No nos caracterizamos por matarnos en el laburo. En el Uruguay nadie se muere por exceso de trabajo. No es un defecto uruguayo, eso les puedo garantizar. Pero no es un país corrupto. No es un país corrupto. ¿Cómo vieron, en fin, este discurso y en general esta gira que viene desarrollando el presidente Mujica? Yo exhortaría de entrada a olvidar este último párrafo del presidente que habla de que somos atorrantes y demás. Me parece que eso va a teñir demasiado la visita y no es el fondo del asunto, pero de todas maneras creo que la expresión sobraba, ¿no? Me da la impresión de que por tratar de ser canchero y mostrarse natural, entran estas cosas que pueden suscitar una sonrisa o una carcajada colectiva, pero que no, creo que tiran abajo un poco la presentación. Creo que eso no es lo importante, o sea que yo lo dejaría de lado e iría al fondo del asunto, que me parece que el presidente de la República está haciendo un tour de force impresionante, viajando de China hasta España, es decir, un esfuerzo personal, Ayer ya se sentía ese esfuerzo físico, se lo veía. El propio Mujica lo confesó cuando llegó a España. Perdón, cuando inició esta actividad de ayer, de mañana, en España, ¿no? Claro, es que para cualquier persona, incluso una persona joven, el solo viajar a China ya es ya es importante. El cambio del día a la noche, las 20 o 20 y tantas horas de viaje. Ahora llegar a España, tener una agenda tan apretada como le hicieron, no puedo entender, además no logro entender por qué quienes le elaboraron la agenda se le hicieron tan intensa. Claro, porque podría tener un hueco, justamente al llegar a Madrid, tener 24 horas para acomodarse, ¿no? Exacto, con traslados internos continuos dentro de España, una ida a Roma, una vuelta a España, no sé, parece hecha como para perjudicarlo, no para favorecerlo, ¿no? ¿Los demás, Esteban? Bueno, yo creo que lo han tratado excepcionalmente en los dos países que ha visitado. Me parece que eso creo que es un orgullo nacional, porque la verdad que en China la recepción que le dieron a Mujica y al Uruguay fue excepcional de todo punto de vista, ¿no? Los tiempos de duración, las autoridades con las que se vio, el nivel de los encuentros empresariales, yo creo que fue excepcional. Creo que él en todos lados hizo un discurso muy poco mujiquista, es decir, hizo un discurso muy utilitario, muy concreto, muy dedicado a temas, incluso diría hasta en cierta medida más allá de las expectativas. Y bueno, y de vez en cuando se le va, ¿viste? Pero también te voy a decir una cosa, yo tengo un amigo que estuvo ayer, un amigo, un conocido, que estuvo ayer, y entonces lo llamé. A los empresarios españoles y los que estaban ahí,
En realidad fueron a ver también al personaje, ¿eh? Vamos a entendernos, claro, es un personaje. Mujica es hoy un personaje de los medios de comunicación del mundo, y en especial de un país como España, ¿no? Y si no hubiera dicho algo de eso, la gente quedaba desilusionada. Este tipo estaba encantado. Él decía, en realidad, digo, si todos los gobernantes... A mí, la primera vez cuando me lo contaron, no me cayó bien. Después cuando lo veo, la verdad es que es fiel al personaje. Del punto de vista de los resultados, que es lo que interesa, yo creo que es una proyección de Uruguay, el conjunto, y que además de una, el discurso de ayer en particular fue un discurso totalmente uruguayo. Es decir, el hecho de reivindicar todos los gobiernos, de que los méritos, eso es una cosa que tiene un valor político, comercial y de inversiones, e incluso de relacionamiento institucional, cuando no se apropia ni de la honestidad, ni de la institucionalidad, ni de nada de eso, a mí me parece que presenta a Uruguay de la mejor manera posible. Ahora, si no tenía una de esas cosas, iba a desilusionar. Y otra cosa, ¿cómo lo recibió el rey? ¿No? Sí, realmente sí. Fue una recepción. Es un jefe de Estado. Sí, pero, no, pero un hombre que está con dos palos, dos bastones, que lo espera afuera, con el que se abraza, y que después lo recibe con la calidez que lo recibe, es un personaje. No, pero ayer cuando, no todos los jefes de Estado cuando Mauricio Almada desde Madrid anticipaba cómo iba a ser el tono del encuentro entre el rey Juan Carlos y el presidente Mujica, él decía que había interpretaciones en España en cuanto a que, más allá de lo que es la buena relación obvia entre Uruguay y España, también había de por medio justamente el personaje Mujica, ¿no? Como que al rey Juan Carlos en este momento delicado porque está pasando la corona española, cuando están de por medio acusaciones de corrupción, bueno, y deslices del propio Juan Carlos, le venía bien esa imagen de acercamiento muy próximo con alguien que tiene esa otra imagen de presidente austero, el más austero del mundo, etcétera. No, yo quería decir que acá todos somos comunicadores, simplemente marcar una... O nos hemos hecho. O nos hemos hecho las trompadas, ¿no? Algunos lo son formalmente, otros... Yo sé de lo que se hicieron las trompadas, eso es verdad. Pero todos estamos... Aclaremos, nunca le pegaste a nadie en esta tertulia. No, me pegaban a mí las trompadas. No, pero quiero decir, hay una cuestión que uno como comunicador percibe, analizando a Mujica como comunicador, ¿no? Yo creo que ese tipo de frase, como ese de nadie se mata trabajando, cumple una función importantísima en el discurso, en el sentido de que le da credibilidad. Es decir, primero, todo el mundo espera de Mujica algún exabrupto, alguna cosa que rompa la formalidad. Con eso, lo logra. Confiesa un defecto nacional, lo cual hace... Bueno, ¿es un defecto nacional? Bueno, no sé, yo creo que hay una modalidad uruguaya, pero pongamos, ¿qué efecto produce usted en extranjero? Bueno, cuando un individuo, el presidente, admite una cosa así, tiende a pensar que todo lo demás que dice también es cierto. Digamos, si admite un defecto es porque en general es sincero. Me parece que produce ese efecto y que este tratamiento que ha recibido Mujica, más allá de que yo pueda tener mil discrepancias con él en su gestión, pero como comunicador, como representante externo del país, es formidable. Digo, logra efectos impresionante, ¿no? Carlos. Bueno, yo creo que en primer término solamente se puede compartir y elogiar una política nacional que busque una amplia apertura en el mundo y que con ese esfuerzo que hizo el propio presidente en el sentido físico de trasladarse en tan pocos días a tantos lugares, pretenda insertarse y lograr una mayor penetración en países como China, España y todo. O sea, Uruguay, con todas sus dificultades en la región, lo que tiene que intentar es abrirse, diversificarse, llegar, lograr que no solamente nuestros productos se coloquen en esos mercados, sino que también los potenciales inversores de esos mercados miren al Uruguay. Con respecto a Mujica y sus discursos, Mujica es un hábil declarante, lo ha demostrado siempre. Él adapta su discurso a las circunstancias y tiene mucha habilidad para decir lo que el auditorio quiere escuchar. Yo me acuerdo, no voy a dar el nombre, a la salida de uno de los eventos del Conrad, un inversor, un empresario extranjero, cuando salía dijo, Mujica es un genio, le dice a cada público lo que quiere escuchar. Y esa es una verdad. El discurso de Mujica ayer, nadie puede negar que es lindo, es un discurso uruguayo, a favor del país, de todos los partidos, diciendo que la situación que hoy vivimos no es fruto de un gobierno, sino una tradición. Son todas cosas que a los uruguayos nos llenan de alguna manera de orgullo. Ahora, honestamente, hay que
con algo de pudor, hay que señalar que todo ese clima de seguridad, de transparencia, de garantías, de seguridades jurídicas y demás que el presidente expone y que ojalá fueran 100% ciertas y que ojalá traigan inversores, bueno, en su propio país tiene un matiz de discrepancia importante. No podemos simplemente decir el presidente dijo la verdad. Este discurso de ayer era un Conrad 3, de alguna manera, y el Conrad 1 y 2 quedaron por el camino, y hace muy pocos días un encumbrado dirigente de la Federación Rural, más allá que estaba saliéndose a su cargo el presidente, dijo, el presidente de la Federación Rural dijo, el gobierno nos engañó. Y bueno, ahí está el sentimiento de muchos empresarios de este país. Sí, sí, dijo que lo engañó y no creo que sea para tomarse. O sea, le dijo que iba a ganar menos de lo que está ganando. No, bueno, es la única manera de engañar al eso que están ganando tanto vendrá de una persona que no sabe cuáles son los números del campo. Pero aunque hubiese ganado, aunque haya ganado, el gobierno prometió muchas cosas y prometió determinados tratos que no se dieron. No nos olvidemos, Artú, que el presidente dijo en un micrófono abierto que los bomberos de Texas o de Dallas, no sé cuáles fueron, que vinieron a invertir al Uruguay porque la legislación los habilitó y porque el Uruguay los llamó a invertir y que compraron tierra y forestaron dentro del marco legal uruguayo y que han cumplido con todas las disposiciones uruguayas, el presidente uruguayo los llamó especuladores por la prensa, con nombre y apellido. Entonces, no hay que alimentar ese odio a determinados sectores. Y eso el presidente, odio, no, eso el presidente odio, y su grupo y tu comentario de recién lo alimenta. Y eso preocupa al empresario. Porque no se comen ya los versos, saben las verdades. Yo digo una cosa. Los empresarios en general no se comen nada porque tienen una actitud extremadamente conservadora con su plata. Y escuchaba hoy de mañana las cifras de los proyectos aprobados de inversión, con un incremento del 8% del número de proyectos y del 60% del monto del proyecto en relación al año pasado, que era un año excepcional. Tú estás hablando de las cifras que se conocieron de lo ocurrido en el primer cuatrimestre de este año. Entonces, por lo tanto, vamos a decir así, quien tiene que jugar estas cosas, que son los que vienen a invertir, la están evaluando de manera constante, permanente. No se manejan ni se deciden por un discurso, pero pueden no hacerlo por un discurso. Y yo creo que Mujica efectivamente hizo una presentación que corresponde con la percepción que dan las cifras del Uruguay en cuanto a los niveles de inversión en el campo, en la industria, en los servicios, en todos los sectores. Sí. Absolutamente, niveles históricos. Quiero hacer una referencia al tema del trabajo. Si hay alguien, digamos, que desmiente ese tema del trabajo de los uruguayos, Mujica. A Mujica se lo podrá acusar de cualquier cosa. Digo, menos de corrupto, que nadie lo hace, obviamente, de muchas cosas. Ahora, es un trabajador incansable. Incansable. En su vida nunca fue trabajador. No, en lo que está haciendo. Hasta los 75 años nunca trabajó en nada. Pero de punto de vista de su labor actual, que es la de ser presidente, este viaje es una expresión de eso, ¿no? Y yo creo, y voy a reivindicar una cosa, las cosas que se logran en este país, como en cualquier país del mundo, y se logran muchas cosas, ayer asistí a la presentación de grandes logros en el BPS y en Antel, se logran con trabajo, además de inteligencia. No hay otro invento. Da la impresión de que por lo menos Mujica generalizó, ¿no? Sí. No nos caracterizamos por matarnos en el laburo. Hay mucha gente que se mata del laburo en Uruguay. Creo que hay mucha gente que se mata del laburo. Es más, a mí me gustaría discutir el mito ese de que los uruguayos no trabajan. Yo quería dos cosas. Primero, decir que realmente creo que el sector de los productores rurales, disculpame, fui aludido directamente con ese asunto, es un sector que ha ganado mucho en estos años y que paga muy pocos impuestos en comparación a los que paga cualquier persona que trabaja. Cualquier persona que vive su salario paga una cantidad de impuestos infinitamente superior a los que pagan los productores. ¿Paga los rurales, mismos más los rurales? ¿Paga los mismos impuestos que tú, no es más cierto, los rurales? No es cierto. No quiero derivar en un tema, pero no es cierto. ¿Paga el IVA? Patrimonio no lo paga. No pagan impuesto al patrimonio. No tengo patrimonio para pagar. Exonerados de un montón de cosas. Bueno, pero lo cierto que yo digo es que es un sector que ha generado enormes riquezas y que históricamente en el Uruguay ha manejado riquezas enormes sin aportar lo que correspondería.
y que además suele quejarse permanentemente, quejarse y quejarse y quejarse. Es una cosa que realmente es histórica en el Uruguay, un sector que además durante muchos años se dio el lujo de poner el ministro que quería, de llamar al ministro y rezongarlo. Estamos yendo, Sí, no, yo sé, disculpen, no solamente quería aclarar eso. Volvamos a la gira del presidente. Volvemos a la gira. Hemos hablado algo de lo que dijo en España, pero también supongo que hay que incluir en este análisis los resultados en China, en fin. Sí. China es impresionante. Digo, yo comparto lo que se ha dicho acá, lo que decía Ramela en su momento, de que hay gestos, hay normas, hay medidas que desmienten toda esa cosa de apertura que da el presidente. Además hay otro tema, y es que una de las limitantes que tiene el desarrollo del país es la falta de recursos humanos hábiles, la falta de gente preparada para que se vengan a instalar acá más call center, más empresas que trabajen para afuera. Digo, las limitantes las ha señalado, por ejemplo, el grupo Tata, que dice que tiene unas posibilidades de ampliación en el Uruguay muy grandes, pero ha optado finalmente por irse a Chile o a Perú o a otros lados, porque aquí no hay una cantidad de gente suficientemente preparada. Entonces, cuando se insiste mucho en esta condición de los uruguayos, de que no son muy trabajadores ni muy preocupados por esforzarse, no se está ayudando mucho, por lo menos, a la implantación de ese tipo de empresas. En segundo lugar, otra cosa que me parece importante es que estos viajes no hay que medirlos por los fuegos artificiales. Es decir, en las visitas de Estado siempre va un jefe de Estado y lo recibe otro jefe de Estado. Es cierto, puede ser más cálido, puede ser menos cálido. Asumamos que ha habido calidez en esta visita. Pero el tema son los frutos, y los frutos no se ven ahora. Y lo que yo pregunto es, ¿qué es lo que va a haber después de todo este entusiasmo? Porque también recuerdo otros viajes de este presidente con grandes anuncios, grandes cosas. Recuerden aquel viaje al norte de Europa, hace un año y medio, que iban a venir inversiones, que iban a venir esto, ¿no? Estuvo en Noruega, si mal no recuerdo, estuvo en Suecia, etcétera, etcétera, y no ha pasado nada. Entonces digo, los resultados de esta visita vamos a verlos en qué se concretan realmente, si termina todo siendo en una cosa protocolar muy linda desde el punto de vista de la amistad de los pueblos, pero a ver si realmente vienen los negocios que se dice que van a venir. El canciller Luis Almagro, hablando de la visita a China hoy en búsqueda, tiene una frase muy contundente, dice: nos vamos con lo que vinimos a buscar, sobre todo en la posibilidad de inversiones para dos grandes proyectos, ¿no? El del relanzamiento del ferrocarril y el del puerto de aguas profundas. Que, yo además reitero que las visitas estas son necesarias, que hace muy bien el presidente en viajar con tantos ministros, porque es bueno que los ministros en persona puedan hacer esos talleres de trabajo que hicieron ayer. Lo que quise remarcar, y reitero, es que el clima de negocios se alimenta de muchos componentes, y que en el país hoy cualquiera que se mueva a nivel de las cámaras empresariales puede corroborar que el espíritu, el ánimo y las ganas de los empresarios son muy distintas a las que tenían, por ejemplo, durante los 5 años del gobierno del doctor Tabaré Vázquez e incluso en los primeros años del gobierno de Mujica. Hay un conjunto de señales desde el gobierno, desde palabras, desde mensajes, desde discursos, los famosos discursos de Mujica despreciando, descalificando inversores, hasta las actitudes corporativas de los sindicatos y la baja productividad que refería recién Mercader, que hacen que los empresarios tengan hoy ciertas reticencias al hablar de las seguridades y esas maravillas que señala Mujica. Es cierto que las inversiones fueron importantes. Hay un sistema de estímulo a través de la exoneración de impuestos vía la COMAP, que es la fuente para invertir. Y las empresas que tienen un determinado nivel de tamaño no pueden dejar de seguir invirtiendo. Pero sería bueno hablar. Ustedes quizás tengan la opción en la radio. Es muy difícil que los empresarios lo digan directamente, pero hay grandes inversores extranjeros que vinieron al Uruguay y hoy señalan públicamente su preocupación. En el sector metalúrgico y automotriz, y hasta en el tema de las plantas de celulosa, los inversores señalan y dicen claramente a los cuatro vientos que el nivel de la productividad del trabajo uruguayo y la conflictividad sindical es intolerable. Y eso lo alimenta el gobierno claramente en múltiples casos. ¿Ustedes creen que para un inversor extranjero, esté en España o acá, es menor que una Suprema Corte de Justicia sea vapuleada por un gobierno y acorralada, y que hoy tengamos un sistema de fiscales recusándolos en forma genérica? O sea, el Uruguay ha perdido calidad institucional y eso se va a ver y se nota. Por lo tanto, es muy bueno lo que Mujica está haciendo, pero debería cuidar el discurso interno y debería dar señales más precisas a nivel local, que yo creo que él las daría
o estaría dispuesto a darlas si no fuera por los condicionamientos que le genera el ala más radical de su gobierno. Bueno, y ahí está el problema. Yo conozco algún ejemplo, conozco personalmente a un grupo de empresarios españoles que está invirtiendo y ha invertido de manera importante aquí en la industria de la construcción. Están construyendo edificios para residencia en Montevideo y en otras partes del país. Están absolutamente alarmados por la situación con el Zunca, con el gremio, es decir, por los constantes aumentos salariales que van más allá de la inflación y que realmente llevan el costo del metro cuadrado, me lo dicen ellos, yo realmente no conozco el tema, pero me dicen que el costo del metro cuadrado aquí es más caro que en Europa y que eso los va a llevar en cualquier momento a retraerse en materia de inversiones en el Uruguay. Ese es todo un problema. Y como se decía recién, eso viene muy alimentado también por el Ministerio de Trabajo. Es decir, hay un punto en que está muy bien que el salario de la construcción siga subiendo, pero hay un punto en que ya al empresario, y se lo he escuchado decir a Ignacio Tegui, al presidente de la Cámara de la Construcción, hay un punto en que las cosas no pueden ir más allá. Entonces, la inversión extranjera en ese sector se empieza a retraer. Esteban, ¿tú cómo ves esto? Yo voy a volver al vicepresidente Astor y al Ministerio de Economía, estos asuntos le preocupan de manera sensible. Porque, pero él representa. Yo no soy representante. No, de acuerdo. Yo soy militante. Pero me interesa el punto de vista de él en ese sentido, ¿no? No soy vocero de nadie. Yo soy militante del Frente Libre Seguí y tengo mi posición personal. Y el día que vuelva a militar en un partido donde tenga que pedir permiso para opinar, me voy. Entonces, yo creo que vuelvo a los resultados. Este gobierno, lejos de contener la marea de inversiones que multiplica por 8 o por 10 la media de los últimos 50 años en el Uruguay, lo multiplica por esa cifra, estoy diciendo, a través de políticas fiscales, a través de política económica, a través de políticas sociales, porque todo integra el panorama. No solo no se contuvo en estos 3 años, no solo no se contuvo en este último cuatrimestre, sino que siguió creciendo. Yo podría tomar sector por sector, incluso la construcción. Yo creo que va a haber un proceso natural de adecuarse a la realidad. Si no, efectivamente, como es el juego de las reglas y las normas, va a haber una negociación muy compleja. Pero yo creo que lo más importante, sobre todo si volvemos a la realidad, es que esta gira es parte de una política que determinó que el Uruguay pasara durante los gobiernos de izquierda de tener el 54% de su comercio con Brasil y Argentina a tener 125 países con los que comercia, a tener 170 países con los cuales tiene relaciones diferentes, a simultáneamente tener una gira del presidente en China, en España, y un viaje de Astori a los países de la Alianza del Pacífico, donde algunos compañeros de la izquierda dicen cosas que por lo menos se tendrían que informar, porque dicen que lo malo es que algunos de esos países tienen TLC y que Uruguay no puede firmar acuerdos con los países que tiene TLC. No sabe que Uruguay ya los tiene firmados. No tiene ni idea. ¿Está? Es decir, lo tiene firmado con México directamente y con Chile, Perú y Colombia a través del Mercosur. Por lo tanto, se tendrían que haber avivado antes. A Perú y Colombia no. Es un tema de debate dentro de la izquierda. Tenemos un acuerdo de libre comercio. Es un tema de debate dentro de la izquierda. A partir de una posición muy firme en la que se han plantado tanto el presidente Mujica como el vicepresidente Astori, que fue quien viajó, efectivamente. Y que fue el que tuvo, como lo dijo Astori, la iniciativa de promover nuestra participación activa en la Alianza del Pacífico. Es que esas tres letras TLC despiertan una especie de reacción ideológica de parte de la izquierda absurda. Eso, ¿no? También tiene análisis que ver con la solidez institucional. Puede haber chisporroteos acá adentro, pero ni los empresarios, ni la Asociación de la Prensa Latinoamericana, ni nadie pone en cuestión que este país, desde el punto de vista de su sobriedad, seriedad, democrática e institucional, está muy firme y muy bien plantado. Me quedan 10 segundos, Carlos. Sí, otra cosa interesante para ver cómo se ata la cosa es que el MPP, que es el movimiento del propio presidente, en su último congreso volvió a reiterar por enésima vez que hay que buscar la manera de limitar la inversión extranjera en el agro, que es algo necesario e indiscutible. Sin embargo, el presidente invita a invertir en todas las áreas. Esas limitaciones no solamente prohibirían a los que tienen que venir, sino afectan a los que están, porque su inversión pierde valor. Entonces, ¿cuál es el discurso real? Son varios, hay muchos discursos.